mantener la estabilidad productiva, potenciar la sustitución de importaciones y el aporte a la economía nacional, destacan como prioridades del Ministerio de la Industria Siderurgia en el país. Consecuentemente, el CIM ejecuta un plan de inversiones en función de esos objetivos. Según se dio a conocer en un reciente informe acerca de los resultados del trabajo de la Siderurgia durante el pasado 2008, resaltan la ejecución de inversiones en la Antillana de Acero, en la planta de derivados del alambre en Nuevitas, Camagüey, así como la ampliación de capacidades para la producción de limas, tubos de tabaco y las destinadas a la recuperación y procesamiento de materias primas. Justo en este sector, la mayor parte de las inversiones se materializarán en el 2009 y persiguen el crecimiento de los volúmenes de la recuperación de diversos renglones reciclables. Son precisamente equipos que tienen que ver con la transportación de estos productos, con el desmantelamiento industrial, con el desguazadero de barco de Vallehonda, reactivarlo, que todo eso por supuesto se traduce a más producto, a más chatarra. La Unión de Empresas de Materias Primas prevé un incremento en el aporte de surtidos con destino a su reutilización en la industria. La tarea está clara, es industrializar los procesos, es incorporar nuevos productos para sustituir importaciones y para exportar lo que no consuma la economía nacional al concretar todas estas inversiones. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.